Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Pakinov, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a estar jugando a un nuevo juego, tíos, que me tiene embelesado, me tiene enamorado, tíos. Es impresionante, hacía mucho tiempo que no jugaba un juego tan guay. Mira que hemos jugado juegos guays recientemente, pero este me tiene flipadísimo. Es el Total War Warhammer. Estoy jugando a este juego fundamentalmente porque en el E3 de 2017 anunciaron el Total War Warhammer 2. Y a mí me mola mucho Warhammer y dije, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Un juego de Warhammer normal, porque de 40k ya está el Dawn of War, ¿no? Pero un juego de Warhammer normal, que es el 2, o sea, el 1 existe ya, hay un Total War 1, o sea, ya hay un juego de Warhammer normal y yo no lo sabía, ¿qué me dices? Y fui a mirar y el 1 existe, el 2 saldrá, pues creo que en agosto, o no, en octubre, o en noviembre, no lo sé, de este año. Y vi el 1, tíos, decidí pillármelo porque me flipó y estoy contentísimo, o sea, me está encantando. Es un juego básicamente en el que hay pues dos formatos de juego. Hay el formato batalla, donde pues tú luchas contra otro ejército, o puedes jugar online también, ¿vale? También hay ranqueadas, también hay 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, etc. Y hay pues diferentes facciones, ¿vale? Hay, ¿qué facciones hay? Pues hay el Imperio, hay Bretonia, hay el Caos, hay Pieles Verdes, hay Enanos... Hay hombres bestia, elfos silvanos y condes vampiro, creo que no me dejó ninguna. Y pues los puedes enfrentar formato batalla, haces tu ejército, haces tus unidades, los pones pues tal y como quieras y luego pues luchas, ¿no? Con diferentes estrategias y tal, que mola mucho. Y luego está también el formato campaña, donde estás en un mapa estratégico, donde tienes unos objetivos, hay diferentes ejércitos, diferentes facciones, tienes que enfrentarte a ellos y conseguir los objetivos del ejército que tú elijas. Y luego pues cuando entras en batalla con otras facciones, pues vas ahí y entras dentro de lo que es el formato batalla otra vez y empiezas a pelear. Ahora lo vais a ver todo. Hoy vamos a estar jugando la campaña con el Imperio, en el cual pues somos Calfran, somos el hijo del emperador. El emperador creo que ha muerto o algo así. Nosotros tenemos que subir al trono. El Imperio sería como una especie de Roma, ¿vale? El ejército de Roma o alguna cosa así más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos territorios que forman parte del Gran Imperio que se están dividiendo y se están fracturando y se oponen a nuestra coronación y nos están poniendo problemas. Así que hemos de ir ahí y a golpe de martillo enseñarles quién manda, poniendo pues todo sobre la mesa. Vamos a ir allá, vamos a ir a jugar. Lo vais a ver ahora mismo, tíos. Espero que os guste y ahora nos vemos. Vamos para allá. Hemos erradicado la amenaza piel verde, pero la lucha para reafirmar tu poder. Acaba de... Ahora os cuento todo, Vamos a dejar que hable. El Imperio se sume de nuevo en una guerra civil. Secesionistas contrarios a tu coronación como emperador intentan formar una provincia independiente al sur. Avanza, aplástalos y devuelve esas tierras a tu soberana autoridad. Al norte, Boris Todbringer de Widenheim, que se opuso a tu reciente proclamación, trama abiertamente contra ti. Enfrentarte a Todbringer y a esos perros de Middenland será inevitable si deseas unificar el Imperio. Prepárate para esa contingencia. Vale, ahora os contaré que acaba de hablar el tío. El Imperio siempre ha estado acosado por sus enemigos. Pero tú eres un príncipe de Altdorf y por tu sangre corre la grandeza. Honra la memoria del Heldenhammer. Vale. Pues os cuento un poco. Vamos a hacer un poco un paralelismo con Roma porque sería un poco... Ya os he contado un poco, ¿no? Vamos a hacer un poco el paralelismo con Roma porque es un poco lo más cercano a lo que es la situación del Imperio. Nosotros tenemos Altidorf, que es la capital, sería como Roma. Y hay diferentes regiones imperiales. La principal de todas es Reikland, que como veis ahora yo tengo solo rojo, tengo la capital, que es Altdorf. Y hay regiones que están en ciudades como Ilhart, Helmgard o Grunburgo, que se están intentando independizar. Seguimos de ir ahí a golpe de martillo y enseñarles quién manda y volver a controlar Reikland, que sería un poco como la Italia del Imperio Romano, ¿vale? Luego, aparte, pues hay diferentes regiones imperiales que también se están oponiendo a nuestra coronación, algunas sí, otras no tanto, que son pues Midland, Talebleland, Stirland, Hochland, Ostermark, hay un montón de estas que son regiones imperiales. Serían como la España, Gran Bretaña, Francia, Grecia, del Imperio Romano, un poco todo lo que controlaban, pero que no eran el propio país de Italia. Así que después tendremos que ver que si se nos salían o quizás las acabamos invadiendo. Ya veremos, nuestro principal objetivo, lo que nos ha dicho el abuelo, es que primero nos carguemos a algún ejército de estos, los rebeldes, y como veis que aquí hay uno, pues vamos a ir con nuestro ejército a por él. Nosotros aquí tenemos a nuestro emperador Calfrans, recién nombrado emperador, al que la gente se está oponiendo. Tenemos una unidad de infantería, alabarderos y lanceros. Los alabarderos y lanceros son bastante parecidos en el sentido de que van muy bien contra tropas de caballería o monstruos grandes, ¿vale?
Luego, los espaderos, sin embargo, son unidades de infantería que no van bien contra monstruos grandes ni caballería, pero a cambio son más buenas como infantería. O sea que serían más fuertes si pelean contra unos lanceros, pues ganarían los espaderos estos. Sin embargo, si vienen caballerías o cosas del rollo, pues los labarderos, lanceros, pues serían más buenas. Luego tenemos a los trabucos, digamos, los ballesteros, que serán nuestras tropas a distancia, y luego nuestra caballería, que será fundamental para poder flanquear al enemigo, poder pillar arqueros que haya por la espalda, y luego poder pillar la infantería por la espalda y hacer que le caiga la moral al enemigo. Estamos en el modo campaña, y ahora vais a ver cómo entramos en el modo batalla, que es muy muy guapo, tíos. A mí me fascina tanto el tema de la campaña como el tema de la batalla. Vamos contra este ejército de los rebeldes. Como veis, aquí tenemos 7 tropas. Yo estoy en aquí, pues 6, con 2 espaderos, 2 lanceros y unos ballesteros. Tenemos más tropas a distancia, está muy bien. Pero ellos tienen 2 espaderos y 2 lanceros. Nosotros un espadero, unos labarderos y unos lanceros. En infantería nos ganan, tío. Porque aparte los espaderos se comen los labarderos y los lanceros. Porque los labarderos y lanceros son buenos contra tropas grandes. Y como ellos no tienen, porque son el imperio, son tropas imperiales, pues van a sufrir un poco. Pero ya nos lo montaremos para ganarles, ahora lo veréis. Vamos a por la batalla y ahora os lo enseño. Vale, pues aquí va a empezar la batalla. Como veis, ya estamos en el campo de batalla. Tenemos aquí nuestras tropas que aún las hemos de desplegar. Y sin embargo, ya vemos cómo están desplegados ellos. Han puesto los arqueros en el medio, al lado de su comandante. 2 unidades de infantería para protegerlos, que supongo que luego avanzarán hacia adelante. Y flanqueando los lanceros. Esto es molesto porque nosotros con nuestra caballería queremos poder ir hacia los arqueros. Sin embargo, están bien protegidos ahora mismo. Lo bueno es que tenemos a 2 tropas a distancia, ellos solo tienen una. Entonces, ¿qué pasa? Les dispararemos y como serán 2 contra 1 a distancia, pues se verán obligados a cargar y acabarán dejando a sus ballesteros solos, en cuyo caso pues con la caballería nos los vamos a pulir. Luego, a nivel de infantería tienen 4 y nosotros 3, ahí tenemos un poco de problemas, pero nuestras unidades a distancia ya les irán drenando la vida poco a poco. Y luego, nuestros caballeros cuando acaben con los ballesteros, pues los rodearemos por detrás y les empezará a caer la mora a la muerte. Nuestro general, como es duelista, es bueno como duelista. ¿Dónde está? Aquí lo veis, es bueno como duelista. Nos irá bien en 1 contra 1 con su general, así que es lo que intentaremos conseguir. Vamos a organizar las tropas, vamos a organizar primero nuestras infanterías con el 1 y las vamos a poner aquí delante. Y luego con el 2 vamos a poner a nuestras tropas a distancia aquí detrás. De hecho, vamos a poner delante a las tropas a distancia y luego ya avanzaremos con la infantería y ya las pondremos delante para que puedan disparar a gusto. Sí, está bien. Y a nuestro general con el 3 lo vamos a poner aquí detrás. Y a nuestra caballería con el 4 lo vamos a poner por aquí flanqueando y ya les iremos a rodear en cuanto tengamos ocasión. Vamos a empezar la batalla. Vale, no nos cargan, se quedan a la espera. Como veis, mandan unos lanceros un poco a por aquí para estar protegidos de la caballería. Ya les ponen un poco del rollo porque los lanceros son buenos contra caballería. Lo que vamos a ir haciendo nosotros es decirles a nuestras tropas que vayan avanzando hacia aquí. Y con eso ya deberíamos ser capaces de llegar a por sus tropas. Como su infantería tiene escudos, los escudos son buenos para bloquear flechas y disparos y tal. Así que lo que haremos será disparar a los lanceros que no llevan escudos. Sus tíos de la espada sí que llevan. Y a ver cómo se forma el combate. Nuestra infantería lo pasará un poco mal al principio, pero con un poco de suerte luego les pillaremos la ventaja cuando acabemos con la caballería con sus arqueros y los podamos rodear y flanquear por detrás. Vamos a ver cómo avanza esto. Hemos dicho que vayan para allá, no hará falta que vayan tan lejos, yo creo. Venga, venga, chavales. Vale, ya empiezan a llegar, así que los voy a decir que paren. Y pues a estos les voy a decir que disparen aquí. Estos voy a decir que disparen allá. De todas mis tropas ahora, como me van a empezar a venir ya, les voy a decir que se formen aquí. Venga, para avanzar. Vale, ya están cargando hacia nosotros. Con lo cual voy a empezar a llevar mi caballería para aquí. Y flanquear a sus arqueros que, como veis, los están dejando solos porque están obligados a cargar si no quieren perder la guerra antes de empezar prácticamente. Cuando estemos muy cerca de su infantería, nuestros arqueros y arcabuceros no podrán disparar a sus tropas porque si no harían fuego amigo, digamos. Con lo que haremos será aprovechar para rodear. Vamos a enviar nuestro general contra el suyo. Vamos a enviar lanceros contra lanceros, espaderos aquí y estas alabarderos contra aquí. Y vamos a empezar a rodear con nuestros arcabuceros
Y vamos a empezar a rodear por aquí también para poder disparar por la espalda estas unidades. ¿Dónde está mi caballería? Leches, venga, cargar contra los arqueros. Vamos a venir por aquí, vais a rodear. Como veis, su general está cayendo rapidísimo contra el mío, contra Calfran. Se está viendo ahí una pelea épica entre generales. Todo duro ahí. Nuestra caballería va a llegar ya. Vamos a decir que ataquen por la retaguardia por aquí. Estos ya están huyendo. Vamos a decirle a los lanceros que vayan por aquí. Como veis, mi caballería. ¡Pam! Ahí a cargar contra sus estos. Y aquí vamos a decir que disparen a estos, que no los dejen huir. Oh, su general ya... Vale, su general está huyendo. Tú sal de aquí, vete a pelear por aquí, Calfrans. Estos están huyendo como pueden. No hace falta que los sigáis. Ir a destruir por aquí, estos que disparen aquí. Su general está huyendo a toda pastilla. A ver cuánto le queda de vida, 253. A ver si nos lo cargamos ya prontito. Bueno, nuestra caballería ya ha hecho el trabajo contra sus arqueros prácticamente. Ya está, ya hemos ganado. Pero vamos a intentar matar a su coronel, porque no quiero que se escapen muchas tropas. A ver si conseguimos matar a su general y cosas del rollo. Vamos a intentar que les quede el mínimo de tropas para cuando nos volvamos a enfrentar a ellos, que no quede nadie con vida. 150, 140, venga, venga. Darles candela. Vamos a dejar aquí, finalizar batalla. Ya lo mataremos en la siguiente batalla, no importa. Con algo de suerte quizás lo capturamos y nos lo cargamos igual, ¿eh? Quién sabe. Aquí vemos las estadísticas. Era 452, 429. Números muy parecidos, pero mis tropas eran más de élite, sobre todo con la caballería. Si os fijáis, pues mi general se ha cargado a 18. Se ha cargado a pocos porque lo está enviando contra su general, que claro, aguanta un huevo, pero lo acabo reventando y acabo yendo de la batalla. Y eso ha hecho que a sus tropas les caiga la moral a muerte. Cuando un general huye o muere, la moral de las tropas cae a saco. Como veis, nuestra infantería de espada ha reventado contra su infantería. Nuestros labarderos lanceros lo han pasado más mal, pero es porque son buenos contra caballería y ellos no tienen. Nuestros arcabuceros y ballesteros han hecho un buen trabajo atacando a distancia y debilitando las tropas y luego pues yendo por detrás a fusilar. Nuestra caballería ha hecho un trabajo impresionante acabando con sus arqueros sobre todo. No ha hecho ni falta ni que luego carguen a la infantería por detrás. Así que eso es todo, vamos a pasar ya a la campaña y vamos a seguir desde ahí. Victoria decisiva. Nos va a dar un botín de 120 de oro. Y aquí tenemos varias opciones. Bueno, vamos a subir de rango nuestro general, van subiendo de nivel, les vamos poniendo habilidades, cosa que está muy bien. Y luego aquí pues tenemos varias opciones. Tenemos la opción de... Hemos capturado tropas, ¿vale? 32 tropas hemos capturado. Tenemos la opción de devolverlas a su patria a cambio de oro, de una recompensa de 293 de oro. Podemos matarlas a todas y eso subirá un poco nuestro liderazgo, que el liderazgo sirve para que tus tropas no huyan de la batalla tan fácilmente, sino que aguanten. O podemos esclavizarlas, en cuyo caso recuperaremos algunas de nuestras tropas. Vamos a esclavizarlas para regenerar un poco nuestro ejército. Y como veis, huyen para aquí detrás. Nos dan 1000 de oro por completar la misión que nos habían dado. Y conseguimos un seguidor aprendiz de hechicero. Los seguidores se los equipas a los generales. Y este, concretamente, te da pues más mana, digamos, por así decirlo. Nos vendría bien para un mago, ahora no tenemos ninguna, así que nada. Si tienes intenciones de cimentar un gobierno duradero en el imperio, debes actuar rápido. El pueblo debe aprender que la disidencia no será tolerada. Toma Grumburgo y sofoca la resistencia. Vale, tío, ahora nos dice como misión que tomemos Grumburgo, esta ciudad de aquí, y eso ampliará nuestros dominios, ¿vale? Por ahora. Y luego pues nos tenemos que ir a tomar Helwart y Eilhard. Vamos a decirle que ok. Vamos a venirnos aquí detrás a nuestros territorios. Si fijáis, nuestro dominio está marcado por la línea esta amarilla y roja, por así decirlo. Estos son nuestros dominios ahora mismo. Entonces, cuando estamos en nuestros dominios, podemos reclutar un poco cada turno. Lo que vamos a hacer es reclutar algunos espaderos, que es lo único que podemos reclutar. Podríamos reclutar lanceros también y estos tíos de aquí. Pero lanceros son buenos contra caballos y todo el tema, y al principio del juego no tendrán demasiados caballos. Y como nos vamos a enfrentar mucho al imperio, al principio, a otras tropas del imperio, no tienen monstruos ni cosas así, con lo que los lanceros son más inútiles. Es mucho mejor fichar directamente espaderos, que son mucho mejores en cuerpo a cuerpo contra infantería, que prácticamente nos vamos a encontrar casi todo de infantería y arqueros y algo de artillería también. La milicia de la compañía libre son unidades que son buenas a distancia, son rápidas y no están mal a cuerpo a cuerpo. Pero la verdad es que no me gusta. Acaban teniendo un poco de todo y mucho de nada, así que a mí no me gusta. Prefiero ir hacia tropas más especializadas. Podemos fichar a tres tropas por turno. Vamos a por tres espaderos, que se ficharán en un turno. ¿Y qué más? Aquí esto lo vamos a mejorar a nivel 2.
Vamos a mejorar esto de reclutamiento a nivel 2, con lo que podremos fichar ballesteros después, que nos vendrán muy bien. O lanceros con escudo también, que lanceros con escudo pues se protegen mejor contra proyectiles. Vamos a hacer esa mejora. Y vamos a pasar el turno. Como veis, pues tenemos un cierto número de movimientos que podemos hacer con nuestros héroes. Como veis, ya me los he agotado. Así que vamos a pasar de turno. Podemos subir habilidad a nuestro emperador Calfrans. Vamos a ponerle esto, que nos da más movimiento de campaña. Es decir, podemos caminar más distancias. Vamos a darle OK y vamos a pasar turno ahora sí. Cada facción ahora hace sus cosillas por ahí. Estos se meten en su casa. Vale, ya está, hemos reclutado lo que teníamos que reclutar. Así que ahora lo que vamos a hacer es venir a atacar Grunburgo. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Nos dan mucho las de ganar, ¿vale? Tenemos un ejército que está bastante bien. ¿Y ellos qué tienen? Tienen al general este, que está muy tullido, o sea que nos lo cargaremos rápido. Y eso hará que les baje mucho la moral, estará muy bien. Con dos de espaderos, una de ballesteros, una de lanceros. Dos de infantería y tres de lanceros. Tienen mucha infantería y algo de tropas a distancia. Así que la estrategia sea muy similar a la de la partida anterior. Vamos a hacerlo y ya lo veréis. Vale, pues aquí estamos con mi regimiento, ahora los hemos de posicionar. Si os fijáis, esta vez no vemos al regimiento suyo. Básicamente, cuando atacas, posicionas primero y por lo tanto no sabes cómo posiciona el enemigo. Sin embargo, el enemigo sí que sabe cómo posicionas tú. Entonces, lo que vamos a hacer es mucho la estrategia de antes, básicamente, es lo que tenemos mucha más infantería ahora. Los vamos a colocar por aquí detrás mismo. Ahí está bien. Vamos a poner a nuestro emperador Calfrans por aquí detrás. Y a nuestras unidades a distancia con el 2 las vamos a poner aquí delante, una fila bien larga. Toma ya, ahí la tienes. Sí, así está bien, supongo. Vamos a poner la 1 un poco más equilibrada en cuanto a esto. Algo así, ya me gusta. Y nuestra caballería pues la vamos a dejar escondida por el bosque. Cuando metes tropas en el bosque están ocultas, permanecen ocultas al enemigo. El enemigo no las ve. A menos de que se acerquen mucho unidades suyas. Cuando unidades suyas se acerquen, si se acercasen por aquí, pues me la verían la caballería. Pero si no, no. Ellos saben que tengo caballería, pero no saben dónde la tengo colocada. Porque no la ven. Así que ya está bien así. Vamos a comenzar la batalla. Ellos se posicionan ahí. No vienen hacia nosotros, así que vamos a acercarnos nosotros hacia ellos. Normalmente cuando tienen las de perder, nos acercan. Cuando tienen las de ganar, suelen cargar. Ahora, como tienen las de perder, pues nos acercan. Vamos a ir acercándonos, vamos a poner nuestro ejército. Ups. Vamos a poner nuestro ejército pues aquí mismo. Nuestra caballería la vamos a ir acercando por aquí. Vamos a intentar ir primero a sus ballesteros y luego coger, cuando lo acabemos con ellos, al resto del equipo en la retaguardia. Y como su general le queda muy poca vida, si lo matamos rápido, les bajará la moral a saco a sus unidades. Así que vamos a intentar cargarnos rápido al general con el nuestro propio. Vamos a ir ahí, que vayan avanzando. Vamos a meterle un poco de caña. Vamos a meterle velocidad a la cámara. Vale, estamos llegando ya. Vamos a seleccionar a todas las tropas. Vale, vamos a decirles que paren aquí. Simplemente pues que disparen. Que focusen a lanceros y cosas del rollo. Vale, y estos, que ahora sí vengan aquí ya a avanzar y a proteger a nuestras tropas. Vamos a empezar a flanquear para ir a por sus arqueros. Vale, venga. No quiero que me rodeen, así que vamos a cargar a esta infantería por aquí. Nuestro general, ¿dónde está? Calfrans, a por el suyo. Vamos a cargar por aquí, aquí ya hay guerra. Vale, los alabarderos que carguen aquí y estos, los lanceros que rodeen. Nuestra caballería que venga por esto. Bueno, pues nuestros espadachines. Ahí están. Vale, bueno, están haciendo ahí su trabajo. Venga. Nuestros arqueros, vamos a decirles que vayan flanqueando. ¡Mierda! ¿Eh? Que están atacando a mis mierdas estos. ¿Por qué los habéis dejado solos? Vale, nos hemos cargado a su general. Vamos a decir a Calfrans que vaya tirando. Y como veis, sus arqueros van a morir en menos que canta un gallo. Esto vamos a rodear. Vamos a flanquear a sus unidades. Vamos a venir por aquí. Vamos a flanquear por el centro.
Y aquí vamos a pillarlos también por la espalda. Vamos a pillar a sus espaderos por la espalda. Vale, aquí estos pueden disparar, estos de aquí, ahora sí, por la espalda. Nuestros espaderos, que se vengan a atacar a estos espaderos. Nuestra caballería ya ha acabado con sus arqueros prácticamente. Así que vamos a venir y vamos a ayudar a esta infantería de aquí. Vamos a cargar contra estos espaderos. Están liadísimos. Como ha muerto su general, están cagados ahora. Y como están rodeados, aparte, pues se está desplomando su moral a un ritmo vertiginoso. No hace falta que los sigáis a estos ya. Pues venimos por aquí. Y ya prácticamente están huyendo todas sus tropas. O sea, no les queda nada. Vamos a sacar a nuestros caballeros de aquí. Vale. Con los caballeros hay que intentar ir haciendo cargas de arriba para abajo. Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Porque con la carga haces muchísimo daño. Y aparte evitas que pierdan vida. Finalizar batalla, ha sido un palizote. Las batallas del principio las tengo ya muy dominadas. Son relativamente fáciles. Y ya las tengo bien. Pero luego se va poniendo más complejo el juego. Como veis, hemos perdido 79 tropas y ellos han perdido más del doble, casi el triple. Y aquí pues podéis ver el trabajo que ha hecho cada una de mis unidades. La caballería es impresionante, como siempre. Y mis infanterías pues hacen un trabajo genial devorándose a sus lanceros y cosas del rollo. Vamos a pasar al mapa de campaña y vamos a continuar desde ahí. Victoria decisiva. Nos van a dar algo de botín, bastante botín. Y ahora, como hemos capturado un asentamiento, tenemos aquí varias opciones. Entonces la opción de ocuparlo y nuestras tropas se regeneran, genera algo de infelicidad en la región. Tomarlo y ocuparlo, en cuyo caso se genera mucha infelicidad. Pero es como ocuparlo y a la vez saquearlo. Se genera muchísima infelicidad, pero nos llevamos algo de oro. Podemos directamente saquearlo, en cuyo caso no lo ocupamos, simplemente lo saqueamos. O podemos arrasarlo, que significa destruirlo. Nosotros lo vamos a ocupar, que es lo que nos interesa. Hemos matado a su general, Helmut Ludenhoff. Hemos encontrado una armadura que se llama Armadura de la Fortuna, que nos da más armadura, salvación especial y resistencia física para nuestro emperador de puta madre. Y podemos reclutar a una unidad de espaderos de élite ahora mismo. No son de élite, sino que son espaderos muy buenos, mejores de lo normal. Hemos capturado a Grunburgo, hemos conseguido la misión. Tu reino crece y florece, mi señor. Pero queda mucha maldad en este mundo. El imperio aún está dividido y los saqueadores pieles verdes siguen amenazando tus tierras. Hay rumores sobre una fuerza oscura que crece en el este y extiende la mácula de la no muerte. No puedes bajar la guardia. Vale. Aquí el tío nos dice, bueno, nos han dado una misión que acabamos de conquistar Eilhard y Helmgard. Vale, las dos tropas, las dos ciudades estas de los rebeldes. Y también nos han dicho que cuidado por el este porque hay tropas de vampiros y tal. Que son los condes vampiros que, como veis, puestan por aquí el castillo Templehold, Schwafarse, no sé cómo se llama. Sí, he cuidado con ellos. Pero bueno, de momento no nos preocupan porque están muy lejos de nosotros, así que ni caso. Hemos sabido que Middenheim está enviando ayuda a los secesionistas para desestabilizar al imperio. Intercepta esos refuerzos y demuestra a Todbringer que solo hay un señor de Reikland. Vale. Como veis ahora, hemos ganado algo de terreno, ¿vale? Tenemos más rojo, nos faltan por invadir dos zonas de la zona azul. Y nos dicen que Middelland, que es una de las zonas estas, pues yo que sé, España o Gran Bretaña o lo que sería en el Imperio Romano, está muy en contra de nuestra coronación y está enviando refuerzos a los secesionistas sin que nosotros lo sepamos. Bueno, pensaba que nosotros no lo sabíamos, pero lo hemos pillado. Así que está guarnicionando tropas aquí para enviar suministros y para ayudar a las tropas de los rebeldes. Vamos a ir a pegarles una paliza y vamos a enseñarles aquí quién manda y quién es el señor de Reikland. Y se van a enterar de lo que vale un peine. Los vamos a coger por emboscada porque los cogemos por sorpresa. Hay un estilo de pelea que se llama por emboscada, que se hace si con tu general avanzas en modo emboscada, digamos que acampas como en un sitio, entonces las tropas que cruzan por ese sitio acampada les haces una emboscada, en cuyo caso no pueden posicionar sus tropas. Se posicionan muy mal sus tropas, les puedes coger en bolas, básicamente. Lo vais a ver ahora en una pelea de emboscada. No se va a hacer en modo emboscada, o sea, así no es como se hace una emboscada, pero vais a ver cómo es una pelea de emboscada, digamos. Grunburgo es nuestra. ¿Podemos subirla a nivel 2? No, todavía no. Y aquí ya se nos ha creado esto. No, el siguiente turno se nos crea. Así que vamos a ver. Vamos a reclutar más tropas. Vamos a reclutar unos espaderos, 3. Y podemos reclutar gratis a los... Bueno, gratis por turno, digamos, pero nos vale pasta. A los espaderos estos de élite, así que vamos a reclutarlos ya. Y vamos a intentar avanzar un poco. Vale, no podemos avanzar. Pues nada. Pues ya está, vamos a pasar el turno. Calfrans ha ganado un punto de habilidad.
Vamos a subirle muchas cosas distintas. Lo que le vamos a subir nosotros es toda la zona esta de aquí, que lo hacemos a él personalmente más fuerte, lo que nos va a ir muy bien para matar a aéreos enemigos. Difícil de dar, defensa cuerpo a cuerpo más 5. Así que avancemos para allá. Bueno, ahora sí, pasemos turno, perdón. Cada uno que haga lo que quiera, que vayan haciendo sus cosas, esta gentuza. Como veis, hay un montón de facciones, pero en verdad solo hay 7, ¿vale? En verdad solo hay 7 razas. Vamos a avanzar hasta aquí. No. Vamos a avanzar hasta aquí. Summon the Elector Counts. Y ahora sí, ya, como ya hemos construido la, ya se nos ha construido la mejora esta. Ah, mira, de aquí en Grunburgo podemos subir esto a nivel 2, que nos permitirá poner más edificios. Luego lo veréis, tardará 3 turnos. Así que a Grunburgo le hemos subido el edificio principal a nivel 2, que nos dará un espacio más para construir cosas. Y nos dará también, bueno, podremos aumentar la calidad de nuestros edificios. Vamos a reclutar con este, ahora ya podemos reclutar ballesteros gracias al edificio que hemos creado en Altidorf. Así que vamos a reclutar 3. Y vamos a pasar el turno. Ahora puedo investigar tecnologías gracias a que he hecho un edificio nuevo. Vamos a investigar esta, liderazgo más 5 las unidades de infantería del imperio. Vamos allá. Ahora sí, pasar turno. Podemos llevar un ejército de máximo de 20 unidades, pero luego podemos crear generales aparte para que ellos lleven nuevos ejércitos y tal. Siempre va a haber un general en un ejército. La facción Robacráneos ha sido destruida, supongo que es una de orcos. Y ahora vamos a ir avanzando hasta aquí. Si os fijáis, este territorio ya es de otra facción. Estos de aquí son de Middleheim, pero este territorio de aquí, para llegar hasta aquí, hemos de cruzar por la facción de este tío de aquí, que son los de Stirland. Que nos llevamos bien con ellos, pero lo que pasa es que la peña se putea si cruzas por su territorio. Entonces lo que vamos a hacer es intentar ir a diplomacia. Puedes gestionar tu y vamos a intentar hablar con este tío, a ver si nos da acceso, si nos damos acceso militar mutuo a las regiones para que no se... Este tío parece que se lleva bien con nosotros, o sea, parece que no se opone a nuestro reinado excesivamente. Vamos a decirle, vamos a probar hacer un acuerdo comercial primero. Acepta, con lo cual ahora tenemos más ingresos. Y vamos a intentar hacer que nos deje... ¿Por qué no me deja? Yo quiero acceso militar. Ah, no, es Alta Blackland este. Vale, es Alta Blackland este al que quiero tener acceso militar. Vamos a parar a hacer un acuerdo comercial. Acepta, bien. Pues nos llevamos bien, estas regiones creo que nos oponen a nosotros. Estas son medio aliadas, más o menos. Ya se verá luego si las invadimos o no. Pero bueno, y al trabajo que delante este también le vamos a decir que nos dé acceso militar. No. No quiere darnos acceso militar, pues tío, me la suda, vamos a pasar igual. Lo que pasa es que se picará con nosotros, o sea, nuestras relaciones empeorarán con él. ¿Veis? Acceso sin permiso a otra Blackland nos da un menos 10 de relaciones con él. Esperamos que no se note en nuestra diplomacia, aunque quién sabe. Vamos a pasar turno. Y ahora sí veréis una guerra de emboscada que vamos a hacer aquí, que los vamos a pillar en bolas. En pichones. Vale. Para acá. Nos dan las de ganar. No por mucho, pero nos dan las de ganar. Y ellos tienen muchas menos tropas, pero tienen artillería. La artillería revienta, es súper fuerte. O sea, es muy, muy pepina. Por eso, a pesar de tener menos tropas, el combate está empatado. Sin embargo, como los pillamos en emboscada, podremos pillar a su artillería por la espalda y joderles. Ahora lo vais a ver, vamos para la batalla. Vale, tíos, pues como veis, nosotros tenemos nuestras tropas aquí en el bosque. Aún las hemos de posicionar. Y ellos están por aquí caminando que ni nos han visto. Como veis, tienen la infantería aquí delante con su general aquí delante, infantería aquí delante. Y aquí detrás, todos protegidos, como están marchando hacia ahí, ¿no? Os han visto. Tienen los arqueros y la artillería. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser meter a nuestra caballería. Vamos a meter por aquí. De hecho, la caballería acabará siendo... 1... 2, 3, acabará siendo el 4. Vamos a ponerle el 4. Vamos a ponerla por aquí, un poco escondida en el bosque.
y acabaremos pillando la artillería por la espalda y la reventaremos. Y el resto de unidades, vamos a poner nuestra infantería. Vamos a poner nuestra infantería con el 1 aquí delante para que reciba a estos tíos y les dé una buena paliza. Vamos a ponerla desde aquí hasta aquí. Vamos a ponerla desde un poco más lejos, de hecho, desde aquí. Si no, será más fácil flanquear y rodear al enemigo. Vamos a poner a todos nuestros arqueros y arcabuceros, etcétera, con el 2. Los vamos a poner... Vamos a ponerlo un poco así. Como veis, ya llegan desde aquí. Los vamos a poner aquí detrás. Súper largo. Como veis, ya llegan a todo estos tíos, ¿no? Ya nos falta nuestro general, que lo vamos a poner con el 3. Lo vamos a poner por aquí a la izquierda para que se intente reventar a su general. Vamos a poner por aquí, más o menos, yo creo que sería lo mejor. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a comenzar la batalla. Vamos a irnos con nuestra caballería, que será lo primero que hagamos. Como veréis, ya les empezarán a llover flechas desde el principio. Mantén la calma, nada, nada. Yo ataco de primeras ya, venga ahí. Lluvia de flechas contra sus unidades. Vale, ya me han visto la infantería empezar a cargar. Me estoy esperando para que la infantería deje completamente solo la artillería. Vale, yo creo que ahora ya puedo empezar a mover mi caballería para aquí y cargar directamente contra su artillería. Vale. Vamos a ver esto aquí. Vamos a decir que rodeen. Vale, y estos también que rodeen. Vamos a salir de esta vista. Nuestro general, ¿dónde está? Tal Franz, aquí. Nuestro general que se vaya a reventar al suyo, pero que ya. Es que con el bosque no se ve nada, tío. Es un poco lío. Aquí está. Vamos a reventarle. Y ahora sí vamos a darle al play. Nuestra caballería, ¿dónde está? Por aquí, que ya ha cargado contra la artillería enemiga. Vamos a decirle que salga y que haga otra carga. Nuestros lanceros ya están empezando a flanquear. Mismo que nuestros alabarderos. Nuestros espaderos que ataquen aquí. Estos que ataquen aquí. Y estos que rodeen del todo por aquí. ¿Dónde están? Vale. Y que pillen a estos en bolas por la espalda. Estos de aquí. Que se vengan aquí a rodear. Mi caballería, ¿dónde está? Aquí. Está cuando reventará a estos. Bien, refuerzos enemigos, ¿vale? Ahora el enemigo, me voy a cargar contra estos. Le van a llegar refuerzos al enemigo por aquí. Por esta parte aquí del mapa, ¿vale? Nosotros estamos ahí al fondo, como veis. Ya le llegan refuerzos con caballería y todo. Vamos a ver qué tal lo llevamos. Vale, bien, todo esto por aquí bien. Perfecto, sus tropas están empezando... Lo pongo en esta vista porque en el bosque no se ve un pijo. Sus tropas ya están empezando a flaquear a saco. Así que guay, vamos a mirar nuestra caballería cómo lo está haciendo. Muy bien. Están huyendo todas sus tropas. ¿Queda alguien por ahí realmente? No. No parece. Que quede nada. ¿Queda alguno vivo de sus tropas? No. Pues lo que vamos a hacer ahora es reposicionarnos. Vamos a venir a reposicionarnos por aquí. Desde aquí es que vaya infantería más tocha que tengo. Tengo muchísima infantería. Nuestra caballería le vamos a decir que cargue contra su caballería, que si no, es caballería esta de con disparos, con lo que irá dando vueltas disparando y no podremos ver ni dónde hacemos. Nuestros tíos estos los vamos a meter aquí detrás de la infantería, nuestros disparadores. Hasta aquí más o menos está bien. Y nuestro general Karl Franz, pues que se venga por aquí. Caballero, fuera de ahí. Uy, que se han metido en un berenjenal que no veas, los tíos. Fuera, fuera. Venga, venir, chavales. ¿Les queda artillería o algo así? No demasiado. Les quedan arqueros por ahí. Vamos a ir a por esos arqueros con la caballería. Que se han los enemigos, cuando les baja el liderazgo, huyen, pero luego se pueden reagrupar y pueden volverte a la batalla. Aquí nos van a empezar a cargar. Pero no van a poder hacer nada, pobres. Venga, caballería.
Vamos a enviar a estos espaderos por aquí, interceptar a los lanceros, que no quiero que me vengan a joder a la caballería. Y estos espaderos los vamos a lanzar aquí. Y nuestro general, ¿dónde estás, Cal? Cal Franz. Venga, ven a por este. La caballería ya está empezando a abusar de estos tíos. Esta caballería me está dando un poco de problemas, pero no durará para siempre. Estos espaderos que cargan aquí, como veis, están siendo superados en número a saco. No pueden hacer nada, o sea, están súper superados. Vale. Nuestra caballería, los lanceros estos ya están hechos polvo. Vamos a cargar contra su caballería. Aquí. Vale, que venga a apoyar por aquí estos labarderos. Y estos que acaban de rodear del todo. Vamos a pillarlos por la espalda y esto ya se podría decir que está hecho. Ni siquiera necesito usar todas mis unidades. Vamos a rodear a estos por aquí también. El señor enemigo ha muerto, con lo que les va a empezar a caer la moral a saco. ¿Dónde estás, Cal Franz? Muy bien, Cal Franz se lo ha cargado. Nuestra caballería ya entra, su caballería ya entra en pánico, como se hemos cargado a su señor. Ya están entrando todos en pánico y esto, tíos, ya se ha acabado. Como veis, todas sus tropas ya están oyendo cagadas, así que hemos matado a su señor y que los hemos rodeado y los hemos apalizado. Se acabó la batalla, tíos. Muy bien, nos ha salido. Vamos a ver los números. Se ha perdido 127 y ellos han perdido... Buah, teníamos 1200 y ellos 900 y pico. Y hemos perdido 127 y ellos han perdido una burrada, tío. Si os fijáis, su artillería, gracias a la emboscada, no ha hecho nada. Sus ballesteros tampoco. Y su infantería es la única que ha podido hacer algo, pero ni siquiera suficiente. Mi infantería ha reventado, la infantería de élite ha reventado. Cal Franz se ha cargado al héroe enemigo, por eso tiene pocas bajas, porque se ha pasado mucho rato atacando al héroe enemigo. Nuestros ballesteros y tal han hecho un buen trabajo y nuestra caballería ha sido la reina del combate. Así que nada, vamos ya para pasar por el mapa de campaña. Aventura completada, un botín de 1500, no está nada mal. Y lo que vamos a hacer es esclavizar a sus tropas para recuperarnos un poco más rápido. Y ya está. Como recompensa... Mira, otro aprendiz de hechicero hemos conseguido. Como seguidor. Y como recompensa por esta misión, ¿vale? Que es una aventura. Porque a veces te dan como misiones secundarias. Esta no es obligatoria, era secundaria, ¿vale? Nos dan, pero nos hubiese dificultado más la campaña. Nos dan como recompensa espada veloz, que se la equiparemos a nuestro héroe. Y nos han dado a Aldorf, que es un héroe, o sea, a nuestro general. Y nos han dado un héroe. Hay generales y héroes. Los generales pueden llevar ejércitos y los héroes son como generales, pero no llevan ejércitos, pero son muy fuertes. Nos han dado un hechicero de batalla, Aldorf, para nuestro ejército. Así que perfecto, vamos a ir a Cal Franz, vamos a subirle el nivel que se ha subido. Vamos a ponerle... Me interesa que tenga mucha armadura o que tenga más bien daño. Yo la verdad prefiero que tenga daño, le podría poner el caballero también. Aunque pierde algo de armadura si le pongo el caballo. Aunque gana mucha velocidad y tal, yo de momento lo prefiero cuerpo a cuerpo como hoy, ya estoy contento. Así que lo que le vamos a poner es la armadura, bueno ya hemos puesto armadura, sí. Vamos a ponerlo ojo letal, vamos a darle más cuerpo a cuerpo para que se carguen más rápido a los generales enemigos. Y luego en equipo, lleva la armadura de la fortuna esta que hemos encontrado anteriormente, si lo recordáis, que es muy buena. La arma, le vamos a dar la espada veloz esta, que nos da ataque cuerpo a cuerpo y bonificación de carga. Talismán nada, y seguidores no quiero ninguno. Nos habían, teníamos dos de aprendices de hechiceros, ¿no? ¿O qué? No sé, igual me estoy atrapando, igual no. Igual es de otra partida. Vale, ya está. Ahora aparte tenemos un mago que lo podemos unir a nuestro ejército, que nos vendrá muy bien tener un mago que lance conjuros, aunque también lo podemos desplegar por la zona. Si lo desplegamos, puede hacer diferentes funciones. Si lo desplegamos en nuestro territorio, pues nuestros edificios que hagamos son más baratos. También lo puedes intentar usar para asesinar a enemigos, por ejemplo, cosas del rollo. Vamos a poner, lo que sí que vamos a hacer, uy, lo he puesto a desplegar, no quería, y por hacerlo, he perdido todo su turno. Bueno, no está mal, tampoco es un gran problema haberlo desplegado. Lo que sí que vamos a hacer, aquí hay las habilidades, ya se las iremos poniendo cuando subamos de nivel.
Y lo que sí que vamos a hacer es ponerle el seguidor este del aprendiz de hechicero que le da más 20 de maná. No sería muy bien que lo tenga como seguidor, este mago, no sería perfecto. Y a Calfrans ya lo vamos a ir volviendo a nuestro territorio. Nos vamos a ir fichando un par de tíos más, un par de tropas más. Podemos llevar 20 como máximo, llevamos 17. El mago será la 20ava. Vamos a fichar aquí unos lanceros más por si acaso, por si las moscas. Y nos vamos a fichar también unos ballesteros más. Y con eso ya tenemos nuestro primer ejército completo. Luego ya reclutaremos a otro señor y nos iremos haciendo un segundo ejército. De hecho, podríamos intentar reclutarlo ya. Pero bueno, a ver, aquí nos falta un turno. Vamos a pasar el turno. Y vamos a dejar el capítulo aquí en breves. Esos son enanos. No creo que me supongan un peligro de momento. Han pasado por mi territorio, no me gusta. A ver, no, me da igual. Como veis, esta ciudad, Grumburgo, ha subido a nivel 2. Así que tenemos un edificio nuevo que ponerle. Que lo que vamos a hacer es ponerle guarniciones. Es decir, vamos a ponerle tropas que defiendan la ciudad. Más tropas que defiendan la ciudad. Y le vamos a mejorar. Ahora hay, pues hay un conjunto. ¿Dónde está la guarnición? Aquí. En Grumburgo hay un par de espaderos, un par de lanceros y un par de ballesteros. Pues le vamos a poner como 6 tropas más que la defiendan, que nos vendrá muy bien para que esté bien defendida. Y aparte, vamos a mejorarle esto, que nos dará más crecimiento. Con el crecimiento podemos mejorar los edificios este. Por ejemplo, si os fijáis aquí el edificio principal, este es el principal, es el que nos da más espacios, nos permite mejorar las cosas a nivel más alto, etc. Para subirlo a este nivel necesito 2 excedentes de población. Y ahora mismo tengo un excedente de población y necesito 3 turnos para el segundo. Lo pone ahí a la izquierda. Así que nada, esto ya vamos a dejarlo aquí. Ya lo tenemos a todo puesto y vamos a ir moviendo a nuestras tropas. Vamos a ponerle modo marchar para movernos más rápido. Vamos a meterle el mago ya al general que se le una. Y vamos a ir con marchar. ¿Por qué puedo moverme tampoco? Bueno, pues nos vamos a mover hasta aquí de momento. Y vamos a dejar estas tropas aquí. Nuestro siguiente movimiento va a ser irnos a invadir Eilhard. Y podríamos ya ir cogiendo a un segundo general para ir montando un segundo ejército. Reclutar señor. Yo creo que sí, que es lo que vamos a hacer. Vamos a cogernos estos, que son una especie de tíos que bufan a todo. No son tan buenos cuerpo a cuerpo como los señores normales, pero bufan a tu ejército. Así que creo que vamos a coger estos. Liderazgo más 10, tamaño de Laura más 15. Laura de más liderazgo. Vamos a ponerle el humilde, que el tamaño de Laura. Bueno, no sé, honorable es muy bueno. El liderazgo más 10 está muy bien. Vamos a meterle honorable. Vamos a coger a Leopold Schwarzdem, reclutar. Vamos a hacer que reclute algunas tropas más. Vamos a hacer que nos reclute a un par de espaderos, a un espadero, a un lancero y a un ballestero. Y de momento que se quede por aquí el tío. Y ya está, pues lo vamos a dejar aquí, tíos. Nos veremos en el siguiente episodio para los que estéis interesados. Si os ha gustado, si habéis llegado hasta aquí, pues supongo que es cosa mola el episodio. Ya sabéis, darle un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Yo estoy viciadísimo, así que podéis esperar que traiga de momento la campaña del Imperio. Y si me da tiempo, pues traer el Fosilvanos, otras razas. O si no, pues cuando salga el Warhammer Total War 2, pues ahí estaré jugándolo. Así que tengáis un fantástico día y hasta la próxima.